Sí, Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ya me ves. Eh, y hoy no me acuerdo qué perfume me puse, pero me recuerdo a mí. Eso es muy lindo. Porque... Me recuerdo a mí. Olor a uno. Yo, sabes que no. Tengo un, un tema de decidida con el perfume, porque a mí me gusta mucho el perfume, más no sé qué perfume usar. Y tuve la oportunidad, porque soy un privilegiado y le quiero pedir perdón a todo el mundo por <laughs> mis privilegios, de viajar. Y en los free shops. Eh, no sé qué perfume comprar, y siempre cuelgo con preguntar, uso una colonia. Fin. Ahí está el fin de la historia. Para mí es el, el que esté el más económico. Yo tengo el que un perfume sea bueno muy económico. y económico. Sí. Tipo cuatro que compró Bel en el 86. Bueno y económico. Exacto. Bueno, yo soy. tengo un perfume bueno y económico y lo uso bastante, tanto que ya me queda poquito. Mm. Es uno que llama. Blue jeans, Cabo. Blue jeans que ya lo, ya lo hice bermuda se me está para terminar en cualquier claro, momento claro claro cualquier momento vos hacés terapia <laughs> no. ¿Ya te, vos ya... crees que yo llegué a esta versión de mí así con solo ayudado por mí no hay profesionales que me hicieron llegar a esta versión basada <laughs> eh... yo no sé si esto es una construcción o un conjunto de casualidades sí. por eso no, te lo no, no, no creo en las casualidades eh, sí pero fui con el tiempo haciéndolo de distinta manera. Mm -hmm. Hoy que se usa a veces es touch and go. Digo, no ni siquiera semanalmente. Es como, eh, de hecho, estoy pensando muy seriamente, porque no sé pensar de otro modo, en que a esta edad hay un momento donde llega la hora de el retiro, si no hay fracaso ahí. El retiro de lo que es la terapia convencional. Porque si tenés, vas a cumplir dentro de poco en la recta histórica 50 años y seguís yendo al, a la terapeuta o al terapeuta hablar de, de, de mamá y de la bicicleta en Navidad, ya te estás rebodeando. Creo que después de los 50, digo esto y te dejo como me dijeron tantas veces, eh, después de los 50 eh, se va a la tera, al terapeuta solo por una situación importante y o barra, Grave. O sea, vos vas a... Grabe. Igual la del touch and go es como ir a que te cambien el cuerito, que es la primera idea que uno tiene de terapia, que, por ejemplo, no el amigo que está mal, que está con el corazón roto, bueno, anda a terapia, vas, te recuperas, crees que lo que te ayudó fue solamente la, la terapia, pero en realidad también fue el paso del tiempo, saliste, te recuperaste y te fuiste. No, está la terapia a largo plazo, la que realmente vale y la que necesita de tú. De tu complicidad, digo, el que va a terapia y, y no quiere contar las cosas. Hay gente que le miente al psicólogo. Yo estoy en contra de eso. Total. Ahora, vos lo que estás planteando, no son muchas puertas que se han abierto la ¿verdad? Digo, corre, hay un viento. Es increíble. Vos lo que estás planteando eh, se asemeja mucho a una postura que toma mucha gente después de la separación número y ahí poner el número que quieras para el límite personal de cada uno. Pero esa cosa de. La habrás escuchado. No, yo sí si me separo de esta, ya está. Ya no hago más, no armo más una pareja. Bueno, me parece que con la terapia, a veces, a veces pasa eso, como de, bueno, ya está. Y yo estoy en esa, ¿eh? Hasta que bueno, lo verbalizaste, no me había dado cuenta. Pero hace un tiempo que ya dije, ya está. Ya está. Ya no estoy más para... Terapia. Yo usé la, palabra, usé la palabra grave, quiero decir, cualquier tipo de pérdida. Por ejemplo, la voz. Te emocionaste. <coughs> me emocionaste Te que me me a me llegó la vele. Sí. Cualquier tipo de pérdida vale. Uh -huh. Llamarle grave o no grave. Claro, claro. Pero digo, claro. separación vale a cualquier edad. Sí. Reforzar en terapia. Yo me refiero a esta idea de que si vos desde los 15 años hasta los 60 hablás de, de, del mismo tema que tiene que ver no, no quiero ir de que no te compraron el escaléctrico cuando tenías no, 9 años no quiero ir ya a la frase del negro dolina de, de después de los 20 años cada uno tiene la cara que se merece Uh -huh. no, porque hay un momento donde uno. Bueno, si le puedes, por lo que fuera, echarle la culpa al tío negro si a los 70 años te compras un auto equivocado. No, no me compré obviamente. un auto negro porque, para la cáscara negra que usaba el tío. No, ya después de los. No sé si de los 20. Uh -huh. Yo lo que. Parafaseando a Dolina, no, no quiero contradecirlo, pero creo que es después de los 45 años, cada uno tiene la cara que se merece. Yo en eso estoy de acuerdo y también uno tiene las terapias que, que se merecen. Porque tengo la sensación de que hay mucha gente que hace terapia porque se lo recomiendan o porque cede a una presión de su entorno, pero nunca termina de entrar a la terapia propiamente dicho. Y eso hace que se desencante y que diga, no, a mí la terapia no, no me gusta. Pero esto lo digo porque quiero decir algo a favor de la terapia, porque he tenido todo tipo de terapeutas, esto es una, reali una realidad, y... He encontrado terapeutas realmente muy buenos y muy buenas. Uh -huh. Y he encontrado terapeutas muy malos y muy hostiles. Tuve, tuve todo tipo de terapeutas. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, una de las, de las terapias de, de mi eh, juventud, mi primera madurez, era un terapeuta, nunca voy a saber cuál es cuál, pero que no me hablaba en toda la terapia. Y anotaba dos o tres cosas y cuando terminaba me mostraba así el papelito, ¿viste? Que tenía el importe, sí. <laughs> que tenía un precio. Sí, claro. y El, y, sí, sí, el y, ticket del estacionamiento. Sí, y una cita a mi viejo, ¿viste? Como era como, <laughs> encontraba, creo como que su juego era a ver en dónde le engancho al papá en claro, esta. ¿viste? Cuánto faltan para las vacaciones del profesional, no se me puede ir este ahora. No. Este, entonces lo, lo vamos a tirar un poco más. Pero creo que los profesionales, los tordos de del alma... Como me gusta decirle, eh, están más exigidos que nunca a ser buenos profesionales, porque creo que cambió el vínculo uh -huh. entre el paciente y el profesional. Viste que, lo que pasa, a, a veces lo que pasa en las redes sociales es el termómetro. Sí. Eh, uno hace 40 años sabía que iba a un terapeuta, y el terapeuta era, un, era así, fuera mujer. Tenía barba y pipa. Sí, claro, claro, claro. Todos se parecían era, a Freud o a era, Jesús Rodríguez. Exacto. Y uno, después de tratar de usted a sus padres y a sus abuelos, trataba de usted al terapeuta y decía: Hola, ¿cómo le va? Y había una cosa de ir a lo profundo, mm. de ir a, 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 la, a la cosa de la terapia que sirve para modificar cosas profundas, para sanar cosas profundas. Ahora lo que yo veo es que desde el paciente, el psicólogo, la psicóloga. Vino a reemplazar lo que propone el paciente, vino a reemplazar a todas esas reuniones que no tenés con amigos. Entonces es como, se me ocurre para exagerar, entra alguien a la, a la, a la sesión y le dice al profesional: Ayúdame, Doc, <laughs> Toninas o Gessel. Si sí, yo me sí, puedo sí. decidir. Después cuenta entre amigos o, o, o saca el meme, o hace la cosa de yo nunca haciéndole caso. Al, terape Al terapeuta no se le hace caso o no. El, el, el espacio de terapia es para escucharte vos mismo en tu asociación de ideas, en las cosas. No es que el, el terapeuta no te tiene que decir qué bondi te tenés que tomar no. para ir a San Martín. No, no. El terapeuta te puede ayudar también a que vos identifiques patrones uh -huh. de conducta o. Cuestiones de la vida que te han afectado, pero para que vos las identifiques tenés que tener ganas de identificarlas. Porque seguramente te ha pasado que conociste gente que te dice hace 30 años que hago terapia, y vos decís, te están robando a mano armada porque no te no, estás cambiando. Cambiaste pensando. algo, no, no cambiaste, claro. No, no, son como el peluquero de Tangalanga, viste cómo uh -huh. progresaste en la vida. Bueno, yo creo que una cosa que a mí hoy por hoy me aleja de terapia es que ya no tengo ganas de contarle la temporada 1 2 3 4 5 y 6 de mi vida para llegar a en realidad lo que me pasa es que ahora tengo miedo de morirme, ¿no? Me parece que hay una parte que ya no 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 quiero y de hecho la última mi última etapa de terapia que es como un último regreso a la terapia después de mi era dorada, después de mi escaloneta terapéutica que fue con Susanita, buena señora, eh. cuando vuelvo llamo a un terapeuta que era amigo le digo, che, hagamos una cosa. Yo sé que no es lo correcto, pero te puedo contar unas cosas. Tipo, hacemos una terapia si querés un poco más relajada, pero así no. Como ya sabes todo lo que me viene pasando, no te tengo que explicar. Pues si no, te tengo que decir tal, es tal, con este, tal. Y nada, no puedo. Así, así no voy a poder. Sí, claro. Eh, cuesta, da como ese sopor de. Otra vez tengo que contar. Eh, pero yo creo que el, el arte del. del terapeuta, y uno tiene que entenderlo, es que uno es como una cinta que va corriendo y el terapeuta es el que sabe dónde pausar. Uh -huh. es, de, de, es como entre Freud y Fantino. El terapeuta sí. interviene en el pará, pará, pará. Uh -huh. ¿Te diste cuenta lo que dijiste? ¿Vos me estás diciendo qué? <laughs> Totalmente... Hiciste decir mamá y dijiste maradona. <risa> <risa> ¿Entendés? Totalmente. Eh, eh, va por ahí, pero me parece, de, esto lo digo de verdad, es eh, que... Como hoy nos juntamos tanto menos a charlar con con, gente, con pares, muchas veces se pone la expectativa de la, en la terapia de que te ayude a decidir si si me compro una juguera amarilla o naranja y no es por ahí. No, no es para nada por ahí. No es para nada por ahí. Es para tratar de bueno. Para tratar de estar mejor, ¿no? Como dice el querido Diego Torres. Nosotros, para tratar de estar mejor, lo que hacemos normalmente es pedirle a quienes nos están viendo en YouTube ¿no? o quienes nos escuchan en Spotify. Que aprieten su, a suscribir eh, y que comenten y que, y que lo compartan. ¿Sabes por qué? Porque nos sirve. Nos sirve para que esto se viralice un poquito más, para que se conozca un poco más. Tenemos una muy linda comunidad, una muy linda comunidad, eh, pero es pequeña, es intensa, pero es pequeña, y la verdad es que nos interesa mucho la, la posibilidad de poder, de poder hacerlo crecer. Lo mismo en, el, en historias destacadas en nuestro Instagram, que es Pasarla Bien Podcast hay una historia hasta acá, pueden aportar a la comunidad con importes realmente bajitos, bajitos, bajitos. Eh, más te digo, te lo digo hoy y cuando te metas va a ser más bajito todavía. Sí, porque, claro. Obviamente. Por, claro, claro. Es, es, son locos bajitos los importes. Esos locos. Sí, por eso. Es, es. Eh, así que bueno, háganlo. Si, se, si les copa, háganlo. Y síganos en Instagram porque estamos subiendo muchos cortecitos, muchos momentos lindo, muy este. lindo. Un corte y una quebrada. Lindo, destacado. Como que, le, lo, lo lindo que está funcionando ese pasar de mano a mano, mm. lo que el Berretín, el Berretín fue un gran este momento, como esa, esa explosión, sí, ese, como ese show de, de, de color, eh, este, muy bien recibido por el, por el soberano, exactamente con los queridos Guillaquino Aquino sí, y Zambayoni, espectacular, eh, que deben haber hecho terapia también, seguramente, sí, pues son y artistas. si no es una picardía, porque el artista eh, tiene que en algún momento tiene que ir, yo lo que te iba a prometer eh, eh, y te, te iba a decir lo que te iba a proponer, ves, sí. ahí oirá Pausada. Para, para, para. Me ahí, entra ahí, entra claro ahí, entra claro. Ahí. Bueno, yo te prometo que voy a tener una actitud valiente y te propongo que la tengas vos también. A ver eh, A la edad que tenemos, lo único que nos queda es, ya conociéndonos, conociéndose a uno mismo, mm. lo único que nos queda es tratar de morigerar las cosas que no nos gustan, digo, mm. pero ya somos. Y de que. Alguna que otra virtud que tengamos la, la podamos ensalzar y que eso le haga bien a los demás. Quiero decir, tenemos que dejar la terapia. Y si es el mismo día, vos ya dejaste. Yo, yo ya tengo que, que encarar a, a mi terapeuta a decirle: hay que encarar a, una, a un terapeuta o una terapeuta. ¿Por qué? Porque el, el contrasentido es que uno no se da el alta. Ojota, yo me he dado el alta, pero bien, yo, todos tenemos diferentes escapes de la terapia, ¿no? Sí. Hay gente que gostea que La más común es gostear. No voy más. No, no eso, voy no, más. No, pero yo nunca me lo permití porque siento que tiré que todo lo que hice fue como. ¿Quién soy yo para gostear? No, no, no. Yo, Agostini. No, yo tuve un terapeuta. <risa> <risa> yo tuve un terapeuta que era re mala onda. Y un día no fui más. Ya fue. Pero, por ejemplo, con Susanita, esto estuvo muy bueno porque para mí es uno de los pocos orgullos de mi vida. Eh, que le digo, Susana. Tengo la sensación de que este tema en particular solo lo estoy hablando acá. Como que fuera de la terapia no lo estoy hablando y, y creo que ya, ya pasó en mi vida, ¿no? me, ya creo que ya, estoy, ya lo superé. Uh -huh. Y me dijo, me parece bien, pues le dije, podemos probar de no venir un tiempo. Me dice, me parece bien, me parece muy bien. Y con otros temas mejoraste. Bueno. Eh, imagínate que si me ves así y mejor en el tema de terapias porque tenía 8000 piezas de un rompecabezas no, no, ¿no? está bien no no pero pero está bueno. bien está bien yo te voy a contar algo solo si me lo crees alguna vez te mentí y no me di cuenta porque te creo todo viste que te, yo siempre te creo te manejo las estadísticas nunca te miento te explico para mm. que entiendas para que no vayas por la vida de, 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 como diciendo datos que son erróneos, sobre todo no. cuando se habla de deporte. Sí. No, yo te digo, esto es así, esto es así. No, eh, Viste que yo, yo tuve muchas parejas. En Soviena. Sí, claro. Aldo Pastur. En Sobrado. Sí. Rudy. Sí, Charnico. Tuve Rudy. No, pero yo salí tuve, con Rudy Charnico. Bueno, está bien, viejo. Sí. Que es, es chiquito, este mundo es chiquito. Obvio, obvio. Eh, y tantos otros. Jorge eh, Barreiro. Lo dijiste vos, no lo dije sí. yo. Eh, Ray Charol. Sí, claro. Sí, sí. Dani Martins. Con alguna de, esta, de, esta, de estas personas hice terapia de pareja. Mm. Que la terapia de pareja es. Sobre todo es como ir a, en vez de irte a Colonia, vas a terapia de pareja, como para. Hice. Y te. Bueno. Hice y a terapia mí lo que. Pareja. No, no, pero. Me hiciste más, acordar, más que el concepto, porque yo quería en la descripción que todo fuera cierto. Esto no es lo más importante, sino lo que pasó con una profesional. Uh -huh. Living, que diría Roberto Balán, no tan living del amor. El living del odio. Es el, como. Bienvenidos eh, <laughs> el living del sí, odio. Sí, sí. Era, era eso. No, no, claro. Eh, terapeuta. Y yo, yo veía, yo soy muy observador, que la terapia... Esto te lo, te lo juro por el tanque Neumann, ¿eh? Uh -huh. Y por Ángel Hugo Vargas. Yo veía que de vez en cuando estaba ido, estaba vos, y miraba por la ventana. Uh -huh. Entonces pasaron 20 minutos, pasaron. Eh, se hablaba, ¿viste? Se hablaba. Fue una sesión. Intensa. Sí, se levantaban diputados. Eh, sí. eh, hasta que cogoteaba, cogoteaba, y en un momento sin pudor. La terapeuta dice, ah no no no, porque estoy controlando que no me cierre la pollería. No, eso te dice en medio de, de una terapia de pareja. Que Cuando estaba eres... terminando la sesión, como era como y ta, ta 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 no no, porque estoy encontrando que no me cierre la pollería. Y pero ahí le, te, ahí le tenés que decir algo. No no digo? se fue no bueno no no se fue más no se fue más no se fue más, no se fue más a ningún lado. Miraron ¿no? separándose Todos, de la los, terapeuta. No, claro, lo, no, claro, ordenadamente, ¿no? Eh, lo, los tres no separamos. Claro, como los ramones. Claro. Sí. Entonces, ahí, bueno, esto ya lo hablamos alguna vez. Hay que jugar con la fantasía de que el terapeuta no es como un mal mecánico, mm -hmm. no es como... porque hay de todo. Uno pone mucho en las manos. Bueno, hay algo, hay una. Después te cuento mi experiencia con terapia de pareja, ¿no? Pero hay algo con, con los terapeutas que tienen una ventaja con respecto al cirujano del corazón. El cirujano del corazón pifia y te morís. Claro. El terapeuta pifia y te enterás. Uh -huh. No te das cuenta de nada. Y vos decís hace 30 años que voy y quizás te está rompiendo por dentro. Y vos no tenés idea de nada. No hay, no hay algo palpable, no hay algo palpable con respecto a eso. Eh, yo hice terapia de pareja, me hiciste acordar, y la sensación que me quedó de la terapia de pareja, porque cada uno parte de su propia experiencia, digo, no, no, no hay mucho más que esto, es que la mayoría de la gente que yo conozco que hizo va a buscar un juez o una jueza claro, es como, claro. no porque yo digo no sí, no sabe no sabe lo nada, que nada, gana. no, no sabes. y uno llora y el otro se siente mal porque el otro llora <laughs> y, y decís, no lloré. <laughs> pero no, no es, para nada, yo no hice nada Acá ya en llorés habitualmente sí, es exacto, sí. y no está bueno la verdad que no está bueno me, no, no me gusta, y, y se me ocurre una pregunta que te quiero hacer eh, ¿qué engaño es peor en una pareja? ¿El engaño el, el sexual o el engaño económico? El, en una pareja, ¿qué es peor descubrir? Que tu pareja está con otra persona, te, te está haciendo infiel Sí, sexual? que no te lleva. Sí. Bueno, eso de hablar. Claro. Aunque sea, llevame a mirar. Sí, bueno, nos vamos los tres. Sí. O que no gana la plata que te decía que ganaba y que en realidad gana mucho que está más. Está saliendo con Canuto. Sí, exacto. <laughs> que, tiene, que tiene un montón de guita más de la que te decía que tenía y no te la estaba contando y vos estás organizando tu economía de pareja en base a una guita que no era. Yo creo que en, si haces una encuesta en, en, nuestra, en nuestra cultura, uh -huh. lo primero que dijiste, me parece, ¿eh? la traición está dada, es infidelidad de todos modos. De la boca para afuera, seguro. Internamente debe ser muy duro. Para, eh, sí, pero para mí tiene que ver con. Ahí tiene que. Por eso lo que hablábamos la otra vez. Mm. No sé si. Eh, tiene que ver con la historia absolutamente personal de cada uno. Mm -hmm. De que de, por ahí. Ahora hacemos una encuesta y para mí una de las dos es más grave y para vos la otra. Y va a tener que ver con nuestra historia. Sí. Con, qué, con qué esperamos de un vínculo. que es una mentira y qué no. Para vos o para mí, no. ¿cuál, ¿cuál sería el dolor más grande para vos o para mí? No, bueno, yo digo, no, pero está, creo que gana 80... La 80 pero totalmente. Porque no querés claro. imaginarte a tu pareja. Trácate, trácate. Sí, pre obvio. prefiero imaginarla con, con la cabeza contra una caja de seguridad. Sí, obvio, obvio. Obvio. Prefiero, sí, sí, sí. Prefiero, sí. claro, que, 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 sí. que los ojos estén para arriba por querer recordar una clave. Sí, sí. Prefiero que tenga los ojos con, con el signo peso que en blanco. No. Obvio. Eso ni hablar, eso ni hablar. Pero eh, yo lo que me pareció enterarme hace un tiempito es que Silvestre Sloane. Uh. Viste que él tuvo una crisis con Jennifer Flavin Con uh. su mujer de los últimos 30 años Su pareja de los últimos 30 años Que la crisis tuvo unida ida y vuelta muy, muy simpático Él tenía tatuada la cara de ella En el hombro uh -huh. Y cuando se, se, se separan Y él se tatúa al perro Arriba uh, de, de volverle la cara al perro sí. Era como medio un tatuaje maradoniano Y ella vuelve o sea que. Y no ya no, pues no te puede volver a tapar porque no, ya no, estás no, está difiando. No. Pero por lo que leí en su momento, una de las eh, historias era de que ella se enteró que él en realidad tenía otra guita. Él le dijo, como, no sé. Que él le dijo, la pelea con, la pelea con Drago no la cobré. <risa> <risa> y se la había. Exacto. Y la Exacto. había cobrado. Exactamente. Él le dijo, tengo 20 palos. Claro. Y parece que tenía 50. La que gané en la Unión Soviética me la dejaron allá. Sí, obvio. No, que allá te la confieses. Por eso, ¿Viste? por eso. La Unión Soviética, parece la Unión Soviética. Sí, es claro. tremendo, es tremendo. Bueno, eh, y que eso lleva a una crisis de pareja que, bueno, que hace que él se tatúe, se tatúe el rope. Bueno, pero el tema de la guita en la pareja es un tema. Es un tema que se trata mucho en, en terapia. Pero me parece que sí, eh, la mayor cantidad de balones de oro en terapia lo tienen papá y mamá. Sí, porque aparte es comodín para... Esto que hablaba es comodín para el terapeuta también. Eh, me parece que la mayor cantidad de, de sesiones que se interrumpen, esto, cuando tiene que ir a la pollería el terapeuta y apela a esa técnica tan artesanal de la sesión de 12 minutos, <laughs> en realidad va a empezar el partido San Lorenzo. Sí, 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 eh, sí. Es papá o mamá o algo. Va, buscan como... Ay, hay tres o cuatro botones que tienen, el terapeuta también tiene helado de frutilla, chocolate, tiene la casa, los tres colores de la casata. Pero hay una porque yo me parece que yo, yo conocí gente que con los padres tuvo historias hermosas eh. y vivieron, de murieron de viejos, digo, es que tuvieron una historia hermosa y pum, sí. se fueron antes. Esa gente también tiene algún tema con los padres. Entonces, ¿el que inventó la terapia? Que es grosa la terapia, ¿eh? no estoy bajando el precio mucho. Vio ahí algo que es espectacular, porque no existe una persona que no tenga algo para decirle... Y, pero sus ahí padres. ya te tenés que ir a, la, a Sigmund y a que, que los padres tienen que ver con el, el, el niño enamorado de la madre. Viste que Sigmund era, se le iba la cabecita a cualquier lado. Era un perverso. Entonces, no, 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 no un perverso, pero bueno, es que el niño enamorado de la madre, entonces viste que el pibe, el nene dice, yo quiero estar con mamá. Mira lo, Mira lo que mamá. Mira lo que mamá. Y además me cocina. Y además, me deja. Mira mamá. Sí. Entonces, sabes, la ¿sabes esa, no? Entonces el pibe ve que mamá, un día descubre que mamá no tiene, esto es técnico, ¿eh? No tiene lo que él tiene entre las piernas. Uh -huh. ¿Cómo mamá? ¿Por, por qué un, ni, un niño dice, yo tengo y la nena no tiene? ¿Viste? Que no claro, dice, yo claro. tengo esto y la nena tiene esto. Yo tengo y ella la qué? nena no. Sí, claro. Y cuando descubre que, que hay disparidad ahí, eh, lo ve al papá. Entonces esto lo contaba Freud a, a pipa batiente. Sí, lo ve al papá. Y dice, ¿no será que mamá se peleó con papá? Y papá... Que le, es, le robó el... Pitó. Le costó. Es la, no, no se llama fantasía, pero él... No me sale ahora la palabra, la de castración. Es, yeah. No hay que meterse con papá. Porque te, porque cortan, te, te, te corta eh, los huevos. El eh, carnicero, claro, está, 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 exacto. Entonces ¿sabés qué voy a hacer, dice el pibe. Esto lo decía Freud hace muchos años. Sí. Yo mejor dejo que la novia de, de papá sea mamá y me voy a buscar otra novia. Y ahí se corta el Edipo. Mira, se corta el Edipo porque el nene se asusta y dice: acá donde donde papá ve algo malo sac. ¿Sabes que yo no puedo creer que haya gente que estudie esto como una carrera? Cuando vos lo podés resumir. Lo resumo así años. nomás. Exacto. <laughs> cinco años, Con tres años de portea. Impresionante. <laughs> Pero aparte, yo ya entendí todo. Claro. O sea, ahora entiendo todo. ¿Para qué voy a seguir siendo terapia? Por, por eso la, la, decía Freud: uh -huh. la niña tiene un doble laburo que hacer. Porque el niño nace enamorado de la mamá y se las tiene que picar. Claro. A buscar otra novia, porque si no, papá se, se enchincha. Sí. La niña nace apegada a la madre, como enamorada de sí, eso. sí, sí. Tiene que sacar y se enamora del papá. Y, y después vuelve. Y después tiene que dejar al papá. Es un es tremendo. Conocí, conocí un psicólogo que puertas adentro. Decía esa explicación para decir, las mujeres son un poco más complicadas. Decía, por esa misma explicación. No, Como que de... entendía claro. en esta cosa machista que tenemos nosotros por el mundo en el que hemos sido criados. De, Ay, bueno, viste que a todos le buscan una vuelta. No. Había una persona que yo conocí que lo decía sin maldad, ¿eh? pero como que lo decía: Mirá, yo creo que es por esto. Es por esto. Es por esta vuelta de tuerca, este pasito más que estabas mencionando vos. Es muy lindo porque. Todo tiene que ver con todo, porque de repente me hiciste viajar a, a, a otras charlas con terapeutas. Viajaste a Austria de repente. Sí. Viajaste a Austria ¿eh? sí. de la mano de, de la mano de, de Sigmund. Pero la, la frase como más Segismundo. básica es lo que vos decías de la relación con los padres: N es nadie zafa de sus padres. No, no. De puedes. lo bueno. Y de lo malo y de lo virtuoso y del, del defecto y de, la, de, la, de las historias muy, casi trágicas y de las más lindas, siempre van a, van a estar ahí como... Y esto nos lleva... Nos termina llevando a la misma calle por la que transitamos en el episodio con Tomás Quintín Palma y esta cosa de si te pareces o no te pareces. Claro. Y esa historia que, que, que para mí es el, el mayor de los ejemplos, que no, no me acuerdo si lo dije o no lo dije en el otro episodio, porque ya se me mezcla todo a mí, pero esta cosa de... Cuando yo era chico decía, ¿cómo mi viejo me tuvo a los 47 años? ¿Cómo esperó tanto para tener un hijo? Y yo tengo 46 años y no tengo hijos porque ni siquiera me lo planteé. Uh -huh. O sea, no. Entonces, quizás si llego a ser padre en algún momento, va a ser después de los 47. Pero vos, vos estás bastante atlético y No, y yo sos, estoy muy bien. Como diría Ricky Martin, eh, sos menudito. Soy re menudito. ¿Por qué? ¿Por y qué? sabes que soy, soy tremendo también. <laughs> sí, sí, sí. Soy claro. menudo y soy no, tremendo, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Oh. Eh, sí. Así que no vas a tener el problema, que era mi único miedo de ser padre no joven, que es la sillita chiquitita en la reunión del jardín. ¿Viste que en la reunión del jardín sí. eh, se usa lo mismo? Eh, vos entras al jardín y te transformas en un niño de tres años. No es que dicen hay reunión de padres, pongamos sillas sí. grandes. No, no, vos tenés que ir a la, a la salita de tres. Y tenés que sentarte donde se sienta tu hijo de tres, y tenés que. Y ves, a veces ves gente como de cincuenta y tantos años, o de empresas. Bueno, yo eso se lo <laughs> dije. Todo así se lo dije a mi novia. Le dije, en un momento le digo, no sé por qué estoy contando. Le dije, che, pero si voy a tener. ponele 50. Eh, ya no sé si voy a estar para correr tanto, ¿viste? Va a ser más complicado. Claro. Mirá, ahí llegó, ahí llegó. ¡Qué Mike. grande! Vení, 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 acercate. Estamos amasando la vida Ya estamos grabando. Sí, ¿sabes? claro, es, siempre. Es a pelo. Sí, Igual sí, no sí, es en sí, vivo, pero... eh. no es una red de soporte. Bueno. Ah, pero tiempo real. Sí, querido. Gracias. Vení, oh. sentate, sentate. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto, ¿cómo andás? Un gusto, Vení, sentate porque esto es así. Nosotros seguimos de corrido. Sí, sí, sí. sí, 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 claro. sí. Si querés correr la campera, y sentate ahí tranquilo. Lo, le contamos a la gente que viniste bien. viniste con un amigo con un gomía ahí estaba claro <laughs> con un gomía mirá, hablando unas gomitas y un, nosotros siempre recibimos a la gente bien, como es una, una muestra de nuestro agradecimiento y ahí fíjate como para apuntarle bien al, al micrófono sabes pupa no te, uh, no te anda, no, no, no Que no, que ver, no te puede, va a andar Y, como, ahí, toca, y ahí, te, ahí te andó sí. Andó, bueno. andó Este es el tuyo Sabes que este, en este podcast hablamos de todo en general y, Sí, sí, sí Estás al tanto Y estábamos recién, pasamos por diferentes temas Porque pasamos, recién estábamos En paternidad, que bueno, a ese te toca cerca, después vamos a entrar sí. Pero ese recontra pero terapia, este, eh, tenemos una suerte de postulado en el que estábamos coincidiendo, no había debate, como que ya estamos para dejar ah, terapia. Cuarenta y pico ya estaba. Sí, y no sé qué relación tenés con la terapia, porque como artista, por un perjuicio que tengo, tengo la sensación que los artistas hacen terapia. Sí, obvio. Sí, sí, la, la terapia es fundamental para, para la condición humana. Sí, de, 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 es como un taller. Es así, la terapia para mí es un taller, es una puesta a punto. Eh, tenés que ir a los 10.000 kilómetros, tenés que ir por más que no vayas a terapia. Eh, bueno, si estás en un momento durazno, tenés que ir a la fosa, chapa, pintura. Sí. Para mí, no tenés que ir todo el tiempo a la. Viste la gente que va todas las semanas que es necesario, uh -huh. pero bueno. Tampoco da ir a hablar de lo mismo, de bueno, de qué hablamos. Eso hice terapia, hago terapia. Uh -huh. eh, pero esto, como te estoy diciendo, bueno, nos vemos con todo esto que hablamos, déjame que lo desarrolle. Sí. A medida que pasa el tiempo, veo cómo me está yendo y vuelvo para decir, me sigue fallando el pistón. Sí. A ver qué hacemos. Es el árbol de levas. Ey, ¿Qué te parece? <laughs> es fundamental, es fundamental primero para uno y después para el otro para que no te vuelva loco el otro viste O tu pareja los amigos el laburo eh, pero es, se encuentra la terapia no porque una cosa que estábamos diciendo por lo menos algo que me pasó a mí es que yo tuve que pasar por diferentes instancias de terapia hasta que encontré la terapeuta con la que dije acá estaciono Exacto. este es mi taller este es Exacto. mi servicio este repuesto oficial lo voy a conseguir acá fundamental Fundamental, eh, no, no voy a terapia porque ya fui una vez y no me gustó. No, no error, error, uh -huh. error. Eh, eso es no querer, eso es miedo, ¿viste? Porque ahí nomás tenés que ir a otra terapeuta. Sí. Diferentes eh, ramas, ¿viste? Eh, no, ramas no se dice, ¿cómo se dice? Sí, 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 eh, puede ser, ¿eh? eh sí, 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 sí. Diferentes claro, escuelas, diferentes escuelas. escuelas. Eh, hay, hay terapias en donde empezás por una revolución solar, ¿viste? Una revolución solar, una carta natal y a partir de eso, bueno, el terapeuta ya tiene con qué esmerilarte. Ahora, en, en este hoy, por, por como lo describís, creo, por lo que entendí, te parece que en determinado estadio la terapia es como para, para ir sorteando coyunturas y para ir para adelante más que para conocer, uno termina de conocerse o decís, a esta edad, a esta edad, a esta edad ya te conociste, ya sabes quién sos sí. y, y ahora te tienen que ayudar a, a, a mejorar claro. o a no empeorar lo peor. Exacto, y también a reconocerse, o sea sos un Chevrolet, claro, o sea, no sí. podés ir a un taller y decir, quiero el motor de un Pontiac, no a ver qué hacemos con este motor ¿viste? Eh, no está nunca de más. No está nunca de más. Eh, claro que a los... Bueno, ya es una cuestión personal de seguir haciéndote el sonso o repetir y que te importe un... Hay que ser generoso. Es ¿Sí? muy simple. Eh, eh, es muy difícil ser generoso. Generoso es la tolerancia, la aceptación, el desapego. Son todas cosas que te... Te cuestan el problema, José. Es el ego del Porsche y sos un Dodge. ¿Qué ¿no? hacemos? Ahí me parece que hay un re problema. Y uno trata como de decir, bueno, no importa. Yo a Mar del Plata llego con el auto y quizás no llegás. Bueno, pero no aprendiste nada. Si vos a esta edad estamos hablando de esta edad, sí, a, esta, a esta ya estamos. Si sí. no tenés 20, 30, va. Tenés que, tenés que ir a una impresora láser para que te hagas una caja tenés que ser una camioneta pero ya a esta edad donde ya estás hecho ya el auto es eso bueno, hay que ver me hago el huevón, cedo eh, y los años hacen eso tolerar y una vez que te toleraste, amigás con lo que sos con lo que tenés, con tu limitación empezás a sentir que es una boludez Era... sí. el, 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 el el terapeuta es una especie de peine eh, para la ¿cómo se dice? para la Sí. vos levantás, el, el terapeuta lo que hace es esto Sí. ¿viste? Mira. Va, va, va a llegar un momento que no tenés más piojos. Entonces, eh, bueno, es así. No es que ya si necesitas un tipo... Que, es porque, bueno, necesitas una oreja, estás medio solón. Claro. Un, pero cuando vos tenés conciencia de, de lo que sos, de lo que ya no tenés ni vas a tener... Esto es más o menos así, a los mm. 50. Eh, bueno, muchachos, esto es así. Es Cuando yo cuando tenga 40... Tengo 30. Cuando tenga 40, va a ser otra. Bueno, ahora los 50, es, va, es así. Bueno, no, va ser... Como dijiste, medio solón, eh, una, eh, necesitar una oreja. <laughs> el licenciado no, no. solón. También, también hablábamos antes, por lo menos yo me permitía decir que para mí, en este tiempo, desde el paciente, se ha reemplazado a veces lo que uno le pide al terapeuta, lo que va a buscar, lo que antes buscaba en, en charla y en vínculos mucho más de, de pares. Como que. Te encontrás con gente que te dice, no, porque sí que. Ay, ¿Qué me diría mi psicólogo de Tonina Sogesel? Y la, y la funcionalidad de una terapia no es esa. No. Es, pero pero es, hay mucha gente, creo que necesita esa escucha que antes tenías en un cumpleaños con los amigos. Y... Y, y, pero se juega algo mucho más superficial. Mucho, pero porque no te querés ver adentro. Cuando te querés ver. Vas adentro, a pavear no a la terapia. A, claro. Vas a pavear. Y la responsabilidad del terapeuta es soltarte. Viste que hay claro. muchos que, oh, bueno, ¿qué pasó? Sí, bueno, vuelvo con mi pareja, tal Y es como detalles de algo que ya sabes <laughs> sí, sí. de Entonces, eh, volvemos de nuevo. El, tall el taller. O sea, no puedes estar todo el tiempo en el taller, el auto, cambialo. Sí, no vendelo, no, Andaban, and 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 Cabify. <laughs> sí, tiralo al río y denuncialo. <laughs> Pero, pero es fundamental, es fundamental. Quien no hace terapia, o bueno, hay una evolución muy grande, porque hay gente que claramente sí que está, está bien, evolución, o, o es mucho más simple. La, la gente muy simple es difícil que vaya a terapia. Y los que tienen esos rasgos psicopáticos que no tienen nada de culpa y viven re felices, esa gente puede prescindir de la terapia o en un momento explota todo por otro lado. Y sí. Yo tengo gente muy cercana que no hizo nunca terapia y ves el comportamiento que, uy, esto tendrías que ir a terapia porque tarde o temprano. ¿Y qué te parece? O la va llevando, pero en algún momento te sale, te deja gamba. <laughs> te deja gamba. Sí, 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 no hay rueda de auxilio, no hay, no hay nada. Si no hay autocrítica, te quedas. La autocrítica, ¿ves? la sí. autocrítica en donde, bueno, sí, soy esto, no soy aquello, eh, la limitación, uy, es culpa mía. Por lo general es culpa de uno. Siempre. Para mí, siempre no es culpa de uno o de pero, papá y mamá en general, ¿no? Pero, ahí pero no podés meterte con los viejos porque eh, es. No, no, no. Diego es... decía eso. Y porque Dolina se apresuró, creo que se apresuró la edad, pero el negro Dolina siempre dice: después de los 20 años cada uno tiene la cara que se merece para mí después de los 40 o de los 45 digo no podés a los 60 decirles que mamá no me compró el caballito de madera no, cuando tenía 3 no dale eh, Olga no, 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 da, no, no, no. dale Héctor ya no. está es otro el problema no, ahora no, padres sí que influyen porque bueno si o sea, hay una historia trágica bueno claro bueno o tengo una infancia un garrón claro, pero claro. cuando son más o menos normales <laughs> viste soltar lo soltaron viejo hicieron lo que pudieron en mi caso mi mamá tiene 90, 90, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Vos, viste eso que estás haciendo ahora! Porque yo a mi mamá la veo, la quiero matar, porque esto que estoy viendo es lo que me, me dificulta a mí el, el paso por la vida. ¿Pero qué le vas a decir? Al contrario, es respetar, aceptar no la tolerancia y bueno, tratar de sobrellevar eso que no afecte al otro. Viste, es, es eh, la, la negación, Ponerle en la negación o, o falta de autocrítica, que por lo, por lo general las, la generaciones pasadas, del 50, del 60, no tienen una autocrítica ni por... Puta. No, nada, nada, <laughs> nada. nada. la que pasé yo? Mira si... Mirá <laughs> si, mirá anda si anda a cagar, anda <laughs> que me que bueno. levantaba a las 5 de la mañana para vender diarios. El celular, me acuerdo. <risa> <risa> Mi papá se me reía con el celular, que se, se murió. Y bueno, tenés que aceptar, no los, va, no los vas a cambiar. O sea, no van, oh. no van a cambiar, al contrario. Y si les marcas el error, los tumbás, los sí. herís gratis, porque no te sirve de nada. ¿Entendés? Así que. Eh, vamos a vamos a jetter. Sí, 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 para mí terapia. Igual hay una cosa que en este podcast se habla bastante, lo hemos hablado varias veces, lo de la zona de confort. Eh, para mí, en nuestro caso, dejar terapia es también estar amigos con una zona de confort a la que llegamos y decimos, ya está, ya llegamos acá. Claro. La queremos siempre. Pero vos, por lo menos lo que proyectás para afuera es que. Cuando entras en un lugar de confort, inmediatamente, no sé si te aburrís, claro. pero querés dar otro paso. Puede ser que, que vaya por ahí. Es así, es una limitación y al mismo tiempo un desafío, un estímulo. ¿viste? Mm. Yo en la permanencia soy un impermanente. Entonces, por más que vaya a terapia, soy un impermanente, tengo dificultad con la continuidad. Bueno, mm. eso es un karma. Eso sí. Me voy a, o sea, con mi hija. No es no que, no, ahora quiero hacer teatro en lugar de televisión, no, me voy a dedicar a la música. Bueno, el punto es ¿qué pasa con tu hijo, uh -huh. hija? Que el, el hijo es una tesis, es una tesis o un, eh, una facultad. En mi caso es una tesis, porque tengo. fui papá grande, entonces bueno ¿Cómo hago para inculcarle lo que está bueno, lo que no está bueno? Y después está el que es padre a los. No, fui papá a los 28. Y bueno, vas a, vas a tener que ir a la par. Vas a tener que ir yo a la tengo par. Tú un más grande que yo. Yo fui papá a los 22 y a los 25. Claro, eh, bueno. y, y no, pero tuve suerte. Bueno, ahí está, justo. Es, está. Viste que cuando vos pasás por la verdadería. era dice 22, 22 hijo. De... La claro. 25, dale edad edad, suma las dos edades y dale edad que podría ser yo No, y dale la edad que tengo yo hoy. Sí, va a 25. <laughs> eh, pero creo que tuve suerte porque es como. Viste que la naranja dice naranja para jugo y hay otra que no es. Claro. Y dice, y yo creo que era para padre, de casualidad me salió. Persona para padre. No, no. Eh, eh. Es, no es gratis. No. No, no es no. gratis ser padre a los 22. Bueno, hay algo en tu cabeza que estaba formateado para. Sí, sí, claro. Para, ¿Viste? Yo a los 22, por, por, por Dios, o sea, levantaba las colillas y me las prendía... Porque no tenía plata para comprarme pucho. Claro. Y, y vos me decías te, te, te tenés padre. Tenés que te transformar decías, un, en un señor, sí. Si, no, sí, sí, te, claro, ves. claro. Sí, sí. Te es, juro, sí. o sea, a los 22, padre, bueno. Uh -huh. Eso no es gratis, no es que. No, hasta si lo elegís por escape, uy, ¿qué hago de mi vida? Bueno, voy a ser padre. Viste que hay mucha gente que sí. tiene eso en la cabeza, la familia. Es lo que más quiere, claro. claro. Entonces, pumba. Y son diferentes caminos. Ahora tu hijo, ¿qué es? Un amigo. Che, escúchame, Gastón. Si me contiene. Claro, sí, sí. Vení, vamos, vamos, tomar un café, vení. Me dice la. vos. Vení, vení, vení. Él, vení? Obvio, <laughs> obvio. Dale un café y dos media luna gordo este. <laughs> después de Pau, le hace la, 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 la serie. ¿Entendés? Después, después te cuento lo que le está pasando hoy. Obvio. Pero tiene un encanto especial. Eso igual. Yo veo ese vínculo, digo. Es un buen. O sea, quizás a los veinte y pico se hace difícil o no, ¿te, te acuerdo de la persona. ¿eh? Pero yo ahora digo, si yo tuviera un, un hijo de 25 ahora, eh, Iríamos a los recitales, ¿no? Sí, pero sí, pero dicho así, no, sí, sé, pero, pero si sí. Sí, sí. logras no ser amigo eh, igual, ¿eh? Claro. No, no, no eh, amigo, te, o sea. No, por eso, si no lo, si no lo, no lo pones en juego, de la, más allá de que vayas a ver el mismo recital. Eh, como la sí, amigos la, son los de secundario claro, o sea, claro. y nos fuimos juntos y se chocan la amistad la amistad no 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 eso no me gusta soy amigo de mí no 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 no, no, no. Eh, no, no lo entiendo lo entiendo eh, tengo empatía por mi hijo pero sentate ahí la puta madre no o sea no el no el límite que es mucho más fácil a mi edad. Pero, ¿qué límite le va a poner a los 22? Eso es algo que se va juntos. Yo ahora sé lo que no tengo que hacer, creo, lo que no tengo que hacer, lo demás, bueno, voy escuchando, me instruyo y dejo que la criatura me enseñe. Porque el hijo viene no para que vos le, lo, no lo adoctrines, hablar. no, no, no. El hijo viene a que te enseñe. Otra que terapia. Sí. Ahí tenés. Pero hay algo que me llama la atención. Voy a comer una gomita. Sí, comete Pero una por gomita. Por favor. Comete ¿qué? una gomita porque están para eso. Pero hay algo re loco que es que. De diente libre. Si se acaba, la... buscamos más. Después vamos y te compramos el, más. El diente libre. Pero sí, hay algo que me pasa que es que yo digo, si yo tengo, tengo criatura uh -huh. o lo que sea, yo siempre voy a tratar de ganar guita. Pero no porque sea un loco de la plata, porque no lo soy. Pero sí, por ejemplo, pienso en un caso concreto. Hiciste art. Y art es como. Se me ocurre que es la panacea. Pues estás así Es una obra de teatro que puede durar años. Que vas a cobrar un sueldo mensualmente. Porque siempre le va a ir bien. De repente te fuiste de art. Y es sí. como que dejas lo que es seguro. Y te tiras lances todo el tiempo. ¿Viste? Como. Eso sí. me parece muy valorable. Porque mi cabeza no lo puede decodificar. Claro. Hay gente que está años. Bueno, sí. los, los originales. Eh, Germán Palacios. Y Darín, porque tuvo Brandoni, y Pepe Massa ah. y Oscar Martínez. 11 años. 11 años. Vos tenés que tener una cabeza muy particular para hacer una obra de teatro 11 años. Y no desfasarte. Y no cagar atropal al compañero. Y no. No sé, no, no sé. ¿qué? ¿No se convierte en un laburo de oficina? Uh, se te cayó el celular. Mira, se cayó el, el celular, sí, sí. ¿No se convierte en un laburo de oficina de repente esta cuestión de, de hacer una obra a 11 años, Gracias. cuando ya uno va y lo... No sé si siempre se hace automáticamente o hay algo de la actuación que hace que siempre el hecho teatral, y todo eso. No sé. Eh, ¿Puede ser el laburo de oficina? que vas a ver a los mismos compañeros, tenés que hacer lo mismo, el mismo trabajo y te switchas la cabeza donde no te va a agotar eso y le vas a encontrar una novedad, ¿ves? Ahí le vas a encontrar una novedad. Capaz que no la encontrás, la novedad, porque no podés. Y no te, y no te desvirtúa, ¿viste? El, sí. la, la obra de teatro, tantas veces, tantas veces, empezás a hacerla mal. Sí. Porque ya probaste... El tono, es la pues la de bueno, ahora agarro, voy a agarrar la. Eh, llega un momento que lo haces y, 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 y empezás a modificarla, mm. sin, sin obviamente, salirte del texto mm. y de lo que significa la obra. Que no hay más desafío. O sea, no, no, Y ahora no hay más miedo. Y el escenario es miedo. Sí y solo sí. O sea, si no hay miedo, ya no tiene sentido. No tiene para mí. Para mí, o sea, busco el miedo. ¿Y cómo busco el miedo? y que es, Pero con no la sé. música también hay miedo, ¿no? No, Ahora vas a estar en La Tangente el 17 sí, de noviembre. Exactamente. Ahí, ahí, por ejemplo. Las entradas todavía se están vendiendo. Sí, sí, para el 17 de noviembre en uh -huh. La Tangente, la fiesta Bampi, eh, en donde va a cumplir un año la fiesta. Es una uh -huh. fiesta re, re trash, con, con mucho disco, divina. Y, ¿Ahí hay miedo? Y ahí hay miedo, lógico. Ahí hay miedo. Ahí hay miedo. Eh, es otro, otro mundo. Hay que ver si tengo eh, cinco shows por fines de semana, desde jueves a domingo. Claro. Cinco shows, vamos a ver qué se encuentra. Que, ojalá me pase. Ojalá y apunto a eso. Porque necesito vivirlo, recorrer el, mi estilo, recorrer la obra musical, que son todas canciones mías con una banda que es tremenda. Bueno, estoy como en cero. El miedo lo, 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 me va a durar, me va a durar. Hay que ver qué pasa en un año. Sí. Pero como es tan fluctuante la música y lo que vos podés hacer, conoces ciudades, a mí me encanta la gira. Sí. Esta, la gira me, me, que no, no, se me, no, no, no me dio la oportunidad, de porque la hicimos acá. Eh, tuvimos la posibilidad de viajar a Chile y a Montevideo, hermoso. Pero bueno, pensé que íbamos a durar, duramos tres años, ¿no? Es un, montón, íbamos, igual, es un montón, es un montón, pero pensé que iba a recorrer el país. Pero parte de, esa, de ese movimiento de salir de zona de confort, eh, no puede estar dado, pregunto, porque no lo tengo claro, eh. Que el artista a veces sabe, ya tiene la comprobación estadística que cada vez que me fui de la zona de confort, igual la otra me salió bien. Tipo, este año me dedico a la música y sabes que te va a salir bien. Sí. O, o te diste algún porrazo que decís, dejé algo buenísimo, me fui de la zona de confort y me fue mal y a eso. Una cosa es, una cosa es que te vaya mal y otra cosa es de haber vivido el desafío y de, 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 de haber sentido miedo y de haber comunicado. Eso, la, adrenalina la adrenalina esa adrenalina eh, me fue mal eh, me fue mal en 500.000 mil cosas que hice pero mmm, sigo respetando sigo respetando y eso es un combustible para seguir haciéndolo no me quedé en algo porque me fue bárbaro no porque no me sale más dejo de ser bárbaro entonces sí o sí tengo que hacer otra cosa sí o sí oh, claro. y lo de los viejos ¿Viste? Lo de los viejos a mí me, me vuelve loco. Bueno, ahí tenés. Ahí tené, eso es. Ir a cantar a los geriátricos a los viejos. Y otro por si alguien no lo sabe, porque es un tema que, 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 eh. que se menciona siempre, que, que se te hace una nota, y no es por ser repetitivo, pero a mí me gusta mucho eh, el tema el tema viejos el tema tercera edad loco. por una percepción que tiene la sociedad generalmente como de, de descarte cuando en realidad me parece que ahí hay una riqueza que es increíble hay sí. tránsito hay tránsito justo me fui a un te fuiste a un geriátrico no a jubilandia sí. se llama el trío con Gerardo Ochendo y Andrés Adamo eh, es un, un proyecto que está eh, con, eh, gestado para agradecer y, de, y se produce una simbiosis porque canto, canto que chacarera, samba, cosa que nunca vas a cantar. Y eh, imagínate los abuelos, se, somos los Beatles cuando sí. Entonces, eso es, es como esa parte, es, no, tiene, no tiene comparación con lo que va a pasar el, el 17 de noviembre, que es más performer. ¿Viste? Eso también soy jubilandia, pero. Eh, en todo, son performances. Pues, en todo, en todo en, Yo te vi todo. cantar en un casamiento y, y eras performance. En todo, también. en todo. No puedo, no puedo no ser como soy. En cuanto quiero, hago agua. Ahí me va mal. No, ni fue ni cuando ah. me traiciono voy a hacer esto eh, mucho tiempo. Mmm, o bueno, voy a cantar bolero. No, ¿viste? Me encantó, pero bueno, un año menos. ¿Viste? Mm. Y los abuelos, la, ahora eh, saco mi, mi la, el, el último tema que se llama Lemon Pie, en donde todas las actrices son personas, eh, mujeres monísimas, de 60 para arriba. Y una de ellas me decía, ¿Y, pero, ¿y por, qué no, ¿por qué nos llamaste a nosotros? y le dije que machista que sos. No, no, no pero, pero date cuenta, la misma, porque me gusta más la mujer carreteada, la mujer con, que está de vuelta, que está con otra energía. A mí no me copa poner una chica mona de 27 siendo sexy. No, no, a mí, o sea, sí, no pero me no va a sumar. No, nada nuevo tampoco. No si me va a sumar, no, no, no. En cambio, una mujer... Eh, Carreteada, que digo, con. Viste que está de vuelta, que, que no se come ninguna, que, que, a, que acepta lo que es, que, que su cuerpo eh, no, no lo tapa y, y está lleno de huellas, eh, no, me, no no va a esconder nada. Bueno, es toda una energía que, claro, hay mucha gente que no. Digo, no, prefiero una teenager o un, una bomba. Pero. Eh, la mujer, eh, la mujer madura eh, me conquista. Qué tema el cuerpo, igual que vos decís el cuerpo con huellas y todo, y, y me parece espectacular. Y digo, yo prefiero, pero si pienso en el mío, me cuesta pensar en el cuerpo con el paso del tiempo. Como a. No te digo a aceptarlo porque tampoco es que se modifica tanto, pero cuando empiezo a ver los primeros cambios, digo, mm. estoy cumpliendo años. Mm. <laughs> Y bueno, pero ese también es uno, no la realidad es que no tenés que detener, es implacable el paso del tiempo, o sea que hay que amigarse con eso. Eh, y es consecuente con el, con, con el trato que vos le has, le has dado. Sí, ¿Viste? obvio, es yo muy difícil. Lo cuido. Si vos lo cuidaste, es muy difícil que no te guste el cuerpo que tenés. Si vos lo cuidaste, ahora, si le rock, si te... Si te chupó un huevo, no te pusiste ponerle protector solar y vivías como un sapo, de, eh, <laughs> bueno, este, o le como diste o, o ¿entendés? En ¿Sí? Pero yo creo que es un un, un. un. ¿cómo se dice? Un issue. Sí, un, un asunto. Un asunto. Un asunto que tiene que estar como. no, no te tiene que pesar. Hay algo ahí de terapias, por ejemplo. Sí, pero bueno, no si voy a volver. Gustan. No voy a volver, no voy a volver. No, no. No estoy para volver ahora, no. No pienso volver. Vos decías antes esto de los niños, sobre todo los propios, o la, los hijos vienen a enseñarnos. Cuando hablamos de gente grande, grande, sí. exceptuando por ejemplo a tu mamá, porque es como tuya, eh, ¿qué, ¿qué aprendiste o qué te puede enseñar una persona grande? Eh, que algo que no veías, ponele, digo, el, el rango de enseñanza, porque viste que uno le pide a veces una la, persona... La no ansiedad, la no ansiedad. Yo me crié con mi abuela desde que tengo nariz, o sea, yo tengo un vínculo con la persona adulta, mayor, eh, muy, muy estrecha, desde muy chico, yo primero... Eh, eh, dormí con mi abuela mucho tiempo, o sea dormí con la, en la misma cama, una cama matrimonial que bueno, es, es rarísimo pero para mí era normal dormir con mi abuela y después a los, ponerle los 15 separamos sí. en el mismo cuarto y a los 18 me fui a dormir solo entonces hay algo con no sé este, de, de una afinidad, de, de una no vergüenza, de, de un respeto enorme, enorme. Eh, y y aprendes lo que le sacás, es, es la no ansiedad, eh, la, el, el agradecimiento por nada, el estar aquí ahora. Eh, nunca vas a ver una persona adulta, mayor, eh, uy, tengo que hacer esto, tengo que... No, 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 no. Entonces eso es contagioso. ¿Y para qué vas a tener esa sensación cuando tengas esa edad? Empezá a paladear la hora, ¿no? Yo, no, sí. yo soy un poco, yo soy ansioso, tengo, eh, tengo proyectos, pero no me olvido de los que ya tuve, o sea, no quiero más proyectos. Trato de vivir en la meta, que eso es lo que nos pasa. Oh. Eh, la, la cagada de cuando llegas a la meta buscar otra carrera, y otra carrera, no, 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 hay que tratar de vivir en la meta, donde dice llegada, quedarse un rato ahí, quedarse, quedarse, no hay... Y eso, eso para mí es el éxito, es la plenitud, para mí. Esta. ¿Y por qué fuiste papá tan de grande? Te, te lo pregunto porque para mí es un tema y bueno, es como lo que hablamos bastante entre nosotros, digo, papá joven y... No sé si voy a ser papá, pero digo, si soy, va a ser más de grande, digo. Eh, en mi caso, nunca me lo planteé. En tu caso. Nunca te. O sea, en el, cuando tenías 20, dijiste, yo voy a ser papá en algún no, momento. No, nunca, y bueno, nunca lo pensé. Está bueno tenerlos como no tenerlos. Uh -huh. ¿eh? Ojo. Sí, es, es un gran acto de amor a veces no tener hijos. Exacto, re. A veces, no, no. ¿Sabes cuántos hijos agradecerían? ¿Cómo? <laughs> que, que el acto de amor hubiera sido. Mucho la, más grande que, que estar mamá sea algo. Pañuelo Verde. ¿Viste el, el, la propaganda de Tulipán? ¿Lo vieron una no nueva vez? ¿Cuál de todas? No, mirala, mirala. <laughs> es genial. <laughs> no sé cuál de todos con un, con un amigo mío Santi Vicky, muy bueno. Puta, soy queso para contarlo, pero. Eh, entra el, 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 un abuelo, ponele, de, de 70, y, y entra con el. Eh, con la silla de rueda, el hijo que tiene el hijo en nuestra edad. Mirá dónde te traje, papá. Mirá qué hotel te traje. Eh, ahí tenés compañeros para estudiar teatro. Corte una señora. ¡ah! Eh, una, una, una señora loca. ¿sí? Ah, tenés para entretenimiento. En la, a falta de casino, tenés viejitos así jugando, al, con asiento solitario. Eh, y ahora te voy a mostrar la, el, tu cuarto con baño en suite, un baño pedorro. Que, o sea, todo mal. Aparece la, eh, una enfermera, le saca 5 dólares y le dice que no, que no se prive de nada. Pum. Todo esto en silencio y con tristeza. Bueno, no te podés quejar, papá. Acá vas a estar como siempre quisiste. Chau. Chao. Y abajo dice: Pensá muy bien si querés tener hijos. Excelente. Eh, o sea, te lo conté horrible. ¿Lo ves? Excelente. ¿Entendés? No. Tulipán. ¿Entendés? muy entonces, al hueso, me gusta nah, tremenda, tremenda entonces está bueno tenerlos como no tenerlos o sea, yo no quiero tener hijos porque no quiero, circula pero, el amor del mismo modo, claro. total, disfruto de mi sobrino eh, no sé, de no tenerlos bueno, me voy a un viaje que cuando no los tenés y te puedes dar gustos, y capaz que está el vacío, puta, y ahora qué hago conmigo yo, ahí voy, ¿por sí. qué quisiste tener hijos? porque me harté de mí entonces, ¿eh? Esto que te digo, la, la meta. Tú, tú, tú. Y ya. Hazme otra meta. Ir a más corta la carrera. Y la meta. Sí. Ya, la verdad que no, no. Había algo en donde. Bueno, ¿qué hago con todo lo obtenido? Y esto se lo tengo que compartir, lo tengo que inculcar. Pero te alejo un poquito el, el celu para que no. Perfecto. Sí. Eh, entonces. Yo dije. Eh, Sí, voy a. me gustaría ser padre, salvo, o sea, no, no, no quiero, no quiero ser padre. Salvo que aparezca sí. una princesa que yo ya tenga disponibilidad de hora de, de guita, tenga la casa. Te lo juro, o sea, sí, imposible, sí, sí, sí. imposible, claro. no quiero tener hijos, no me gustan los mm. pendejos, no, no. Y apareció todo eso. Tum, 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 pum, orgánico, paz, 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 miel. Y ahí está. Y ahí está. Es increíble que, igual. Y te, te pegaste con. Menos mal. Con, viste que, que. Es lo menos importante. Pero hay una cosa del cliché, que es como. A veces veo como gente que es como un equipo que vas pasando de a uno. A medida que, que la, quien no tiene hijos, tiene hijos, empieza a meterse en el lugar común del cliché. De qué sentís por tu hijo? Sí. ¿Qué sentís por miel? No, si yo te. te que era probablemente lo que... Vos leías de otro y decías, uy, mira lo que está poniendo esto. Sí, ¿no? sí, oh. mi compañero de teatro que dice, uy, que es la luz de la mis luz ojos. La luz de mis ojos. Que es el sentido de la vida. No, que... no, o sea... Eh, 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 ¿Tensás te ¿te eso o te entregás? El primer día te entregaste a decir, bueno, voy a visitar un montón de lugares comunes que nunca creí que iba a visitar. No, o sea, cuando se tiene un hijo se corta un chorro, punto. No tenés más ese chorro. Se abre otro. O sea, no puedo... El día que, que nació Miel... Bueno, muy, muy soldado al lado de Sofía. Bueno, me empezás a darte cuenta que sos un cero al lado de que, que sos un changarín. Pero yo sabía que era así. Empezás a no tener tiempo. y Pero yo sabía que era así. No hubo sorpresa. ¿Qué es lo que te pasa capaz a los 22. Pero la puta madre, si yo tengo un casting ahora y si me va bien, voy a viajar. No. Uh -huh. Al, al, al haber cubierto todas mis necesidades, mis logros, te abocas al hijo. Por eso a los 50 es. Estoy con ella, pará, bueno, basta. Hay un corrimiento del ego importante, entonces tan ¿Cómo? Porque, Porque nace alguien más importante que vos, no no, claro. ¿no? no, no, y aparte te ningunea, o sea, te ningunea la vida. ¿no? Es que, de, de, no, no sé, no. Y ella misma. ¿no ¿Sabes lo que es? Que nunca sentí eso. En, vos me ningunea a mí y bueno. Ya fue. Chao, sí, sí. Me, me olvido. Otro, igual eh, bueno, me ninguna, Te ninguna a tu hija. Es Contame ¿qué se hace? Porque no la puedes regalar, no la puedes encerrar, no le puedes decir, escúchame, a mí me va a querer porque yo soy tu padre. Entonces, Tuki, Tuki, Y eso te va formando, te va formando, y lo que vos capaz, que ya lo tenés macerado, y yo lo vengo, yo lo vengo a ver ahora, pero más disponible, no me peleo con eso. Uh -huh. No Ay. me peleo. Hay una cosa de. Siempre metemos alguna pregunta que tenga que ver con crecer, porque tiene que ver también con Medical Hair. Yo estoy así por Medical Presidente. Hair. Esto, medical Hair, mira. Mira, ah, recuperé, recuperé un centímetro. No, muy hair. bien. Eh, o no, no, derrama, no, 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 Nunca estuve mal. No estuviste Pero mal. tampoco estuve tan bien. Pero ahora está. Tampoco no, estuve no. tan bien. Esto es increíble, pero bueno, viste que Medical Hair tiene como, una, como un eslogan que es crece, siempre crece. Eh, y se me ocurre algo con respecto a esto, que es que mucha gente te dice que. Con tuve hijos y crecí, como que maduré de golpe. Pero en tu caso me parece que esperaste que, como que, claro. estar en un estado particular sí. para, ¿no? Sí, sí. Los hijos te dan alas. Una gran frase. De una enfermera a una madre. Te dan alas. Sí. Re linda frase. Una madre que estaba tipo así: ah, ¿Qué hago? ¿Cómo voy a tener un hijo al parto? Y se le acercó y le dijo: Los hijos te dan alas. Re lindo. es una linda frase y es así eh, sí es re lindo es re lindo la verdad no, no, no sé qué decirte porque a esta edad también me duele la cintura de, de alzarla cada vez pesa más eh, es, es todo re lindo es todo, todo todo orgánico más que lindo porque es un dolor de huevos es un dolor de huevos eh, te presenta eh, tus limitaciones, tu, viste, tu, claro, tus limitaciones. Porque no pues, me puedo hacer el boludo con vos. Bueno, sí. me ninguna yo me doy el boludo. Pero no te podés hacer el boludo con un hijo. Ahí es tu tesis. Es tu tesis. Si no. No podés pausar tampoco. No, nada, es decir claro. pauso, ve, Chao, va, mira, esto... Lo podés pausar porque está la madre. Y bueno, la madre, la madre, sos un cero. Ahí podés pausar, pero tampoco podés delegar todo el tiempo porque también sos un cero. Entonces es un juego de estrategia, de voluntad, de tolerancia. Eh, y, y aparte, esto que te decía es una tesis, es un espejo. Si vos sos un cero con tu hijo, cagaste con los demás o te arrastrás. Si los demás te quieren, es porque te arrastrás, porque estás vendiendo una... El, el hijo es el... Eh, el driver. Es así. Qué viejo. El no, driver. No, el driver es tremendo. Te, no, tengo un par de preguntas como muy. Pero, ¿alguna vez quisiste ser un chabón común? Porque no sos un chabón común. Y es, en un buen sentido lo digo, pero es un chabón sí, sí. que sale de lo común. Sí. ¿Te tentó alguna vez no. ser un chabón? No. No, nunca. no, pero no es porque no, no voy a ser común, es por hacerme cargo de lo que. Ya, ya nací y me pusieron Michael. ¿Ya? ¿Sí? En el documento dice Ricardo Luis ¿Cómo oh, es la cosa, imagínate en Mendoza en los 70 me llamó Michael, me cagaban a palo. Eh, estoy acostumbrado con bueno con, con las virtudes de ser una persona particular y con los garrones. ¿Viste? Esto que te decía, la, soy un impermanente, bueno, una persona común capaz que es mucho más regular, sí. más, más estable. Mm. Eh, y tampoco soy. Tampoco soy muy raro, te digo. Soy de Mendoza. O sea, bastante. bastante conserva soy. Eh, pero nunca quise. poner cuando era más chico, me hubiese gustado tener. Maguita, viajar más, mag, que mi viejo me pueda comprar un auto, ¿entendés? Esas cosas de adolescente. Pero a medida que fui creciendo, me adueñé de eso que soy, y bueno, lo acepto. Acepto la virtud y el, el garrón. ¿Y la música nace, eras como un pequeño melómano? O es, sí. es, es, esas historias de ir a comprar discos y cosas el vinilo ¿verdad? ¿Y, y fue construyendo o explotó en algún momento. La oreja la oreja eh, la música es lo primero que hice es lo primero que hice en mi vida nombrar a los cuatro de Liverpool y tenía cuatro años eh, Tom Jones por mi vieja, Armando Manzanero después eh, empezó New Order, Kraftberg ¿viste? eso me cautivaba más que ser actor ¿no? nunca vi películas o oh, yo quiero ser de Niro o no ¿sí? Wow, Prince, David Bowie, wow. Pero era tanto que, eh, o sea, me, 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 gusta, me gusta el escenario, el escenario. Sí. Le, le, le actuaba a mi familia, no en los colegios, los colegios un desastre, colegios. Pero tampoco me lo mano de comprar sí, de que de grabar disc, de grabar cassette, ponerle uh -huh. ponerle, sí, taparle los peritos, exacto, sí. eh. Eh, y cantar porque vos en el grabador apretabas ese ese, ese pitín que se me o lo apretaba y podías poner un micrófono como sí. eh, y eso eso performático a, a llevarme eso arriba de los árboles y, 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 y hacer the truman show o sea yo le eh, en lugar de no saber que me estaban viendo sabía que me estaban viendo entonces todo eso lo hacía para alguien ¿Entendés? alguien eh, y la música bueno la música es fundamental y a, partir, y a medida que fue pasando el tiempo cuando, eh, cuando hice ambulancia con mis amigos uh -huh. que, 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 que gestamos ambulancia dije no te puedo creer que tengo una banda no lo puedo creer Era un sueño no lo puedo creer no lo puedo ahí fue que dije ah no, bueno le doy le doy le doy le doy le doy le doy pero vuelve la impermanencia ¿Entendés? La y impermanencia cambias. cambia, la cosa. Bueno, no, ahora voy a hacer algo solista. No, voy a hacer algo electrónico, mox. Mm. Y, 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 viste, bueno, y eso entorpece la continuidad. ¿Entendés? Está atravesada. Me gustó lo del Truman Show porque yo cuando era chico pensaba que toda nuestra vida la estaban viendo en televisión en chile. Ponele, viste, como que todo lo que hacíamos. En algún lado iban a ver. Lo estaban viendo, <laughs> lo estaban viendo. Y miraba para arriba, pum. Eh, hablaba solo. Bueno, todo eso te hace actuar. Le ponía voces a los juguetes, a los camiones. Bueno, en definitiva, pulí lo que soy ahora, no es que ahora soy otra cosa, no. Cantaba pecho Boys, cantaba eh, Thomson Twins o Fleetwood Mac, que no, no escuchaba a nadie eso. Y él decía, wow, ¿cómo? Bueno, en esa época en Mendoza no, no se escuchaba mucho, claro. mucha esa música. Y bueno, hasta ahora. Hasta ahora que bueno, voy a sacar el tercer disco solista. El tercer disco solista. Eh, o sea, no es que eh, bueno, me largo a cantar. No, no, no. Es algo que me, me, me acompaña desde que nací y ahora estoy más focalizado sí. eh, para, bueno, un poco mm, dejar de lado un poco el teatro. Para abocarme en la música. ¿Para meterte ahí a Para fuera. meterme, sí, sí. el 17 ahora de noviembre volvemos a, a invitar a todos. En <laughs> la tangente de 17 de noviembre, fiesta vampi <laughs> A las bueno. 23 horas. Con, con una DJ, después eh, Baby Cannibal y shock Escucha esto. Eh, yo estoy para. Porque si es que nos pasó la vez pasada, nos olvidamos en el último episodio, hicimos un episodio con Tomás Quindín Palma, sí. nos olvidamos de hacer una pregunta que es clave, que tiene que ver con una disputa que tenemos nosotros, y, que es sí. el post mortem No, ¿no? Y es que no que... Que... Pensá, lo digo de verdad, eh, pensando cuando hablábamos de, de estar en contacto con gente muy grande, sí. eh, alguna vez vino Coco Cilia acá y le hablábamos de, de lo que nos pasa a todos, ¿no? De que Del, del temor a la muerte, o que, por qué carajo hay que morirse, y Coco nos decía. Que, que por vivencia con su padre y que una vez hablando con su psicólogo que le decía quédate tranquilo que cuando llegas a determinada edad a los ochenta y pico a los noventa es medio como que estás un poco cansado también es como que te vas a viste como no es lo mismo que lo que se, ese ese esa paura por la muerte que se siente ahora igual nos parece una mierda por lo menos nosotros dos esta idea de morirse esto de, de estás en desacuerdo con la muerte <laughs> o no no. Uh, no. La verdad que no. Más teniendo un hijo, ponele, ahora. O sea, pobre los que quedan. Qué mm. duro para Miel, para Sofía, para los que me quieren, pero... Me, o sea, es horrible. Me tengo que morir mañana y me muero mañana feliz. Viste que sí, se, se viralizó una, una mm. frase de Ricardo Iorio, después de lo que le pasó, eh, se viralizó mucho que Iorio decía, si vivo para siempre me quedo sin amigos. No, no, un animal, bueno. pibe. un animal, de todo lo que decía. Uh -huh. Es bravísimo, ¿no? Pero a veces hay que escucharlo. ¿no? Y no crees un poco en el después, porque nosotros la disputa que tenemos es que estamos los dos de acuerdo en que queremos que nos cremen, cada uno por re, su rebocado. Re, re, yo estoy para tirame en el parque Rivadavia y así a full pero él quiere que lo tengan los hijos no me quemé tengo tres pibes no me cremé no me cremé sí porque después ahora tengo uno de nueve también que viene no viene distinto viene con el techo es alérgico al látex claro es alérgico al látex viene con el techo con tres sí distinto tac 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 sí pero ya se cría solito lo crían los hermanos mayores ahora ir a jugar al pádel total igual dicen esa sí los se crían solitos son como Tamagotchi. le das una tablet <laughs> y ya está sí, chupete ya está. electrónico no, no. pero bueno, dije, dije, dije cremar y ya está dijiste sí, no, solo no, no, de no, cremación ya. y que me tiren en Mendoza que me tiren en Mendoza en la fuente de Maipú Re. no la hay discusión, cremación total sí estamos todos, todos en mi la mamá misma. es geriátrico y cremación no quiero que me manden un geriátrico imposible porque vive sola, tan nueva o sea, y no quieren que la cremen ay mamá no, 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 y no, y no, y no, y no, y no. Bueno, ¿Qué quiere? Eh, tierra. Tierra. Es un gasto igual. Es absurdo. Es un una inversión. Es absurdo. Si es el deseo del otro, es una inversión. No, no, pero <laughs> si es el deseo del otro, si no se entera. Pero. Claro. A mí me parece que podemos hacer la ceremonia. <laughs> Y a la semana... No, claro. Clic 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 clic, clic, clic 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 Sí, subimos de vuelta. Con la bosta, vieja. Oh, sin sí, serteja! Escuchame, te pago. Y no tengo un um, mes te... del jardín de paz. No un um, mes. No te compré el caballito a los tres años. No, no vieja. Dale, <laughs> escuchame, nos quedamos con la manija. Entonces, si aparte, ¿cuánta te me vas a costar por mí? Pero no es qué? obvio. O sea, no te voy a ir a ver, ¿eh? Porque te, te... tengo acá. Claro, <laughs> obvio. Tengo la foto, tengo los videos, te grabé en Story y la guardé ahí en las destacadas. Para ahora que tengo 150.000 fotos antes en el papel, pero ahora. Aprovechemos es que verdad. es artista, aprovechemos que es artista. ¿Y la trascendencia? Eh... A ver, la trascendencia es. <laughs> bueno, hace bien y olvídate, hace mal y acordate. Esa es otra gran frase de mi abuela. Tipo, así es. Hmm. es así, no, 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 no es que quiero porque. No, 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 no. Esto, si me muero mañana, van a hablar bien de mí. Sí. ¿Cuántos años te gustaría? ¿Cuántas generaciones? ¿En cuánto firmás? ¿Tres generaciones? ¿Cómo? Cuatro. Que se tu hija, ah. los hijos de tu hija si sí, o lo sabe eh, cuánto para atrás, en cuánto, ¿viste No, que, no me importa. ¿Viste que si no son Maradona, son cuatro generaciones y nos fuimos todos? Y nos fuimos todos. Todos, sí, no importa si no, si no, no. el bypass? No, no, no. No, no, no. La gente que me conoció me basta. Cuando se muera esa gente, que me recuerden como Florentino Ameghino. <laughs> Claro, fíjate claro, lo que te digo. Obvio, que obvio. soy un soy un sobrete a Nadie realidad. va a saber nada, que va a ser nada. Florentino me vino que un animal. Sí. ¿y sabe? Más que fue un luchador, un investigador. Y, me... y ya está, obvio, obvio. Ojo, acá es la cosa, porque después no, eh, no se acuerdan. No, 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 Pasás esa. pichau. Igual ojo porque el panteón de actores, pues te van a querer llevar a la fuerza. No, 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 no. no. Ahí vos ya tenés <laughs> que... Yo no voy al lado de Oscar Casco, no. <risa> <risa> Me voy a mi tierra natal. Me voy a meter porque pues mira, yo fui al panteón de actores y es muy lindo porque, no. mira, este, la novela cuando yo estaba la en Mendoza. Que me claro. era, oh, y te acordás, ¿eh? No, no, prefiero que ni me vean. No quiere viajar con casco. No, no. ese sería el título no, 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 no Qué bueno. En Mendoza, las, las cenizas, así lo que te digo, te vas a la plaza y las tirás en la fuente con o sin agua. Como yo, viste, yo te dije, sí, son, ahí en el Ponte Le gusta volar a ustedes El monumento Simón Bolívar, le pero no por bolivariano, sino porque ahí era un lindo lugar. Exacto. si sí, claro. ¿Sí no, tirame ahí. Si no jodo a nadie. Sí, esto ya está. Más gracias, ¿eh? Bueno, un gusto, chicos. No se olviden, el 17 de noviembre, en La Tangente, a 23 horas, Bumpy Party.